Jefe, ¿cuál es el plan? La familia de Finn tiene un taller en Midtown. Solía hacer todo su trabajo allí. Si tengo suerte, seguiré ahí. ¿No sería más fácil llamarla y simplemente hablar? No lo creo. Al verla en el puente, no conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué está haciendo todo esto. Bueno, amigo, haz lo que creas correcto. Manténme al tanto. Amigos, les confieso que estoy decepcionado. No de Jared. De hecho, hasta está haciendo bien las cosas. No, estoy decepcionado de que una vez más, algunos de ustedes acepten que está bien que un total desconocido, sin ninguna autoridad legal, desfile por ahí con un disfraz de Halloween pretendiendo ser un salvador. Y una vez más, esa fe equivocada dio como resultado un desastre increíble. La verdad es que no importa si cree que Spider-Man es bueno, ni siquiera importa si él cree que es bueno. Lo que importa es que cada vez que se destruye algo en esta ciudad, él está presente. Bueno, o su protegido. Pregúntense, con todas estas crisis que hemos enfrentado, ¿realmente podemos darnos el lujo de lidiar con el doble? ¿Y qué vendrá después? ¿Spider-Woman? ¿Spider-Punk? ¿Spider-Pig? Mientras vomito ante ese pensamiento, los dejo con estos mensajes de nuestros patrocinadores. La tienda está abandonada. Ay, es triste verla así. Tengo que entrar con discreción. No quiero llamar la atención. ¿Hola? Vaya, hay mucho polvo. Nadie ha venido en mucho tiempo. Finn y yo pasamos un verano ayudando a Rick a reparar guitarras viejas. No había nada que no pudiera arreglar. Dijo que una de ellas antes pertenecía a Alison Blair. Pero creo que estaba bromeando. 3 generaciones de Mason han sido dueñas de esta tienda. Rick casi lo vendió cuando murieron sus padres. Creo que Finn lo convenció de no hacerlo. Los libros de la ESU de Rick. Tomaba clases nocturnas para poder seguir con la tienda durante el día. Era imparable. Alguien no apagó las luces. Un ID de Robson de Ella Sterling, pero la foto es de Finn. Finn trabajaba con alguien para entrar a Robson. El equipo que creó Newform se enfermó. Y espera, ¿Rick lideraba el proyecto? Una especie de medicamentos. GCSF. Para tratar el deterioro de la médula ósea. ¿De quién era? No recuerdo que hubiera ladrillos aquí. Bien, es una... Seguro Finn diseñó todo el equipo de los Underground. Es curioso que ambos ahora usamos máscaras. Archivo de video de hace 6 meses. Ejecutaré una carga de prueba. Mi equipo se enfermó, pero Krieger no admite que es por el Newform. Hay que proceder esta noche. Yo lo hago. ¿Sí estamos listos? Hay que estarlo.
Empezaron a construir en Harlem hoy, antes de lo previsto. Envenenan la ciudad por dinero. Siguen tomando atajos. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que arruinen mi trabajo así, Finn. Bien. Destruimos el núcleo y borramos todos los datos. ¿Seguro que no pueden fabricar más de esto? No. No si eliminamos el suministro de respaldo en Jersey también. Sin mí, no tendrán idea de cómo funciona el Newform. El proyecto morirá. Nos grabaré. Si algo sale mal, el video irá directo al ViewWall. Perfecto. ¿Lista para salvar a Nueva York? Lista. Hay un segundo video. ¡Demonios! ¡No está cargando! El teléfono debió dañarse. No dejaré que esta noche sea en vano. Lo prometo, Rick. Intentaban acabar con el proyecto del Newform. Pero algo salió mal. La última ubicación de su teléfono. Si logro rastrearla... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta invisible, invisible! ¡Está aquí! ¿Se camufló? ¿Se camufló? Vaya que se asustaron cuando me vieron desaparecer. Si espero a que los francotiradores se calmen, podré atacarlos desde arriba. Debe activar una alarma silenciosa o algo así. ¡Te arrinconaremos en algún momento, pequeño idiota! ¿Sabes que estás pasando en España? ¡Eres a la puerta, el arañido! ¡Después de ti! Las luces se apagan. Eso me gustó. ¡Te encontraremos y te aplastaremos, Spider-Man! Más amigos se unen a la diversión. ¡Mejor toma esto!
Debería usar el camuflaje para ganar terreno. Dios mío, ¿qué hacemos? Bien, de vuelta a la computadora. Si encuentro el teléfono de Finn, tal vez pueda entender lo que le pasó a Rick y por qué se convirtió en Tinkerer. Bien, tengo una ubicación. Debo llamar a Ganky y contarle todo. Hola, ¿encontraste algo en el taller de Finn? Sí. Sé por qué está haciendo todo esto. Algo le pasó a su hermano. Algo malo. Vaya. Rick trabajaba para Roxxon. Era el científico principal del Newform. Wow. Parece que el Newform lo estaba enfermando. Simon Krieger ha estado hablando de lo seguro que es. Está mintiendo. Finn y su hermano trataron de apagar el reactor prototipo para evitar su futuro desarrollo. ¿Qué pasó? No lo sé. Aún. Finn grabó todo en su teléfono, pero luego lo perdió dentro del laboratorio. Voy a recuperarlo. Escucha, estoy aquí. Llámame si me necesitas. Entendido.